Tenemos ahorita una capacidad de 22 pacientes, tenemos 20, y bueno, pues estamos para recibirlos. ¿Es mayormente población urbana o es que, de dónde proviene? De todo el estado, mayormente de frontera, pero recibimos de todo el estado, incluso de estados vecinos tenemos pacientes. ¿Con qué tipo de problemáticas en adicción aquí? A marihuana, cocaína, piedra, alcohol, el cristal. Así es, ha habido un aumento. ¿En qué edades? Desde los 17 años en adelante. Tenemos pacientes, los más chicos son de 17 años. Y bueno, seguimos invitando a la población, aquellos que padecen de alguna enfermedad como el alcoholismo y la drogadicción, los esperamos en el Centro Renacer, así como también para las familias que, bueno, se ven afectadas. Tenemos un programa familiar en donde, bueno, pues los esperamos en el Centro Renacer.